que en la capilla de San Esteban, in the chapel of San Stephen, estaban dos señores con una imagen. So there were two people with an image. Fue allá con el trabajador y delante de él pagó la imagen. So they went in and he paid the image. How much? ¿Cuánto valió? 70 castellanos de oro. 70 castellanos. Golden castellanos. What is the equivalency in money today? It's hard to know. No sé. Yeah, you entiende inglés. Very good. That's good. You understand. That's good. Okay, go ahead. No, eso es por los gestos. Por los gestos, yo sí. Un buen antioqueño entiende por gestos, aunque no hable. Esa es la prueba. Tan entonado que entendí inmediatamente. Ok, no, mande Dios. Y entonces está con nosotros desde 1776. Ahora, ¿dicen que se cambió con la de Medellín? No. No, it wasn't changed. Venía para acá. It came here. Y la de Medellín, iba para Medellín. ¿En Medellín? ¿Went to Medellín? Dicen que cambió con la de San Pedro, tampoco. No, it wasn't changed by San Pedro. Ahora, ¿por qué trajimos esa imagen para acá? Why brought this image over here? Porque aquí había un cuadro, un retablo, un... There was a picture over here. Un óleo. Like... del Señor caído, y decía que si iba a una procesión con ella... If we were going to do a parade with him, el sol, el agua la deterioraba muy rápido. The sun and the water would deteriorate that very, very soon. Entonces, encargó la imagen que era más duradera. So they got the image. I have a question. ¿Por qué el Señor caído adquirió tanto poder como santuario por el número de milagros? ¿Cómo fue esa historia de los primeros milagros? Ahora, antes de empezar con los milagros, quiero contarle una cosa. I want to tell you something before. La imagen del Señor caído no es... la posición de la imagen del Señor caído no es como la tenemos ahí. It's not like we have it right now. Sino que era, se cayó sobre la cadera derecha y era, se cayó en esta forma. It was in a different position. Entonces uno de frente le veía el pecho, la cara. You could see the chest and the knees as well. Sí, todo por la parte de adelante, pero hubo un señor obispo que... There was a bishop. Que esa no era la posición del Señor caído. He said that was not the right position of the... Que era como... Yo quería como está actualmente. He wanted to change, so a bishop said that's not the position, so he changed that. Y esta vez, ahora, hubo muchos milagros. There were many miracles. Había un libro, no sé si todavía existe. There was a book, I don't know if it exists. En la parroquia. In the parish. Que narraba los milagros, ese libro es de 1936. He was from 1936. Entonces, empezó a notar los milagros que venían. So the priest began to write the miracles. Pero una viejita, una ancianita, tenía 77 años, me parece. She was like 67 years old. Y retaba, o sea, se sentaba en la coca de caucho. Y se empujaba con las manitos. So she just sat down and she moved with her hands. Like culebro en Envigado. Yeah, like culebro en Envigado. Por esa causa perdió unos deditos porque le cangrenaron, se tropezaba, cangrenaron y tuvo que cortar. So because of that she lost some toes. Una vez dijo a la gente de ella, once people said, que la llevaban a la iglesia y la llevaban. She was taken to the church. Cargadita porque la misa a las 5. Because the mass was at 5 o'clock. Ella en el taburete y la llevan allá. Le dijo, lléveme, pero no me espere. Take me, but don't wait for me. Si yo voy caminando. Because I will walk. Y en realidad se entró ya, escuchó la misa con mucha devoción, me ofreció la misa, señor Cádiz, la novena. As a matter of fact, she listened to mass. Y se paró y se vino caminando para la casa, apoyada. Stood up. En la silla. Walking on the chair. Estuvo, me parece que fueron 12 años postrada. It was 12 years she was lying on bed. Ahí y ella sacó una hojita. And she just took out. Un volante con la historia de ella. She wrote her story on a leaflet. En el centro de historia, afortunadamente, hay una. In the history center, we have a copy of that. Original. As an example. Najib.